plana docente, usando la vestimenta tradicional de los pueblos de la provincia de Paucartambo, en la región Cusco. El director, como autoridad del colegio, luce en la mano el barayo, el símbolo de mando de los alcaldes de los pueblos andinos. A los apus, a los santos patrones de los pueblos de la provincia de Paucartambo. Colegio Consorcio Educativo San Antonio de Padua. Del distrito de San Juan del Lurigancho. Su director, el licenciado Jesús Ordóñez Álvarez. Fundado el 17 de diciembre de 1999. Su lema, disciplina, respeto y responsabilidad. Brinda sus servicios a estudiantes en los tres niveles inicial, primaria y secundaria. Tiene una educación de avanzada, con docentes comprometidos con los estudiantes y los padres de familia, ganador de concursos de matemáticas, dibujo y pintura. Es una institución moderna y líder en Lima Este. El Colegio Consorcio Educativo San Antonio de Padua nos trae otra de las más hermosas danzas del Perú milenario. La alegoría Cachampa, danza guerrera de origen incaico, proviene de los departamentos de Cusco y Apurímac. Los guerreros realizan movimientos vigorosos en los que se hacían representaciones de la lucha para los que estaban adiestrados. Representa la alegría del triunfo de los guerreros que estaban en las luchas de expansiones del incanato. Conquista de los pueblos que no se sometían pacíficamente. Los cachampas, vestidos con trajes típicos propios de la región Cusco, están cubiertos con lana de distintos colores tejidos para abrigarse del frío y para llegar en peregrinación a adorar al Coyuriti, al Señor de las Nieves, la mayor peregrinación de América. Ellos se dirigen a los nevados eternos para llevar a sus pueblos un pedazo de nieve, para que sus pueblos tengan el agua que le va a permitir sus cosechas. ¡Cachampa para todos los presentes!
Y allá está el cóndor, su majestad ante las alturas de los cielos del Perú. Hermosa presentación del Consorcio Educativo San Antonio de Padua, que nos han ofrecido esta hermosa danza patrimonio inmaterial del Perú, Achampa. Señor alcalde de Lima, Luis Castañeda Rocio, el regidor Wilder Ruiz, Lana de Alpaca, con todo el bordado. Ahí está el director del diploma de honor, que acredita la distinción para el colegio San Antonio de Padua de San Juan del Urigancho. Muy orgulloso de pasar por primera vez en la peruanidad aquí en Campo de Marte. Ha sido una preparación muy bonita, muy buena, para poder dar esto, para dar, quedar en segundo lugar a nivel de Lima Metropolitana. Y sobre todo este gran pasacalle de la peruanidad, que sirve sobre todo para reencontrarnos con esa riqueza de nuestra historia, de nuestras danzas, de nuestra alegría, y con el desfilar de los niños danzando, nos lleva a pensar que tenemos un presente muy promisorio y sobre todo un futuro con nuestros ancestros, con esa riqueza que forma parte de la identidad nacional, que no podemos perderla. Es decir, Lima es una ciudad multicultural, en Lima está todo el Perú.